¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, bienvenidos a este su podcast Libro Claroscuro. Soy Pavel Velasco, con el gusto de todas las semanas de poderlos escuchar por acá. Perdón, de que me hagan el favor de que me escuchen y yo transmitir para ustedes. En esta ocasión hablaremos de libros. El libro que les presentaremos el día de hoy se llama Literati, de Barry McRae. Ya nada más por el nombre, pues ya tienen un poco una somera idea de qué va esto. Pues es de una persona o un gustoso por los libros. Gracias de antemano por todos sus comentarios, peticiones y situaciones ajenas que nos han hecho ir mejorando e ir teniendo mejores decisiones. Espero. Y hemos podido ir cambiando en ciertos segmentos, ciertas ideas, inclusive hasta la música, ¿no? También se vale que nos digan, ¿saben qué? Pues está bien mala la música, pues mejor no ponga nada de fondo. Pero bueno, se les agradece por estas interacciones que tienen conmigo para ir haciendo de este un mejor segmento. Barry McRae, con este libro, publicado por ahí del 2006 más o menos, se dio a conocer, estuvo nominado a uno de los mejores libros de ese año, y el cual tuvo como propuesta una historia, pues sí, en la Irlanda, en la UK, con una idea innovadora, bastante fresca. El tipo de lectura que tiene Barry McRae, pues la verdad es que sí atrae, sí es entretenida, sí es agradable, sí deja visos un poco de una escritura no tan pulida, no tan prolija, pero pues siempre poder leer a un autor en su obra novel y aparte con ese desenfado y en el cual toca ciertos temas, pues da un poco de gusto, ¿no? Poderse acercar a estos temas. En la obra, pues hay algunos personajes pues interesantes, son varios, pero los más relevantes. El principal, pues Neil Lenihan, es un estudiante, el cual, pues de una forma un poco, valga la expresión, afortunada, consigue una beca del Beckett Foundation, en la cual solamente dan dos becas de este tipo a irlandeses. Él, junto con Fionnuala Shiel, consiguen dicha beca y, bueno, son seleccionados para estudiar una licenciatura en literatura. Pues, tienen un contacto en primera entrada en la universidad. Después él descubre que su compañero Pablo Virgomare, pues con el cual comparte departamento, pues nunca está en el cuarto. Entonces eso le tiene un poco preocupado. Cabe resaltar, y no es alusión a ningún tipo, pero sí me llamó mucho la atención que deja muy marcada la tendencia homosexual o gay de Neil Lenihan. Durante todo el libro va tratando de dejar en muy clara evidencia las atracciones, los gustos personales y, por qué no, también los gustos por andar de fiesta, la música, y se mezcla una cosa chistosa, la historia principal del libro, con todas las aventuras y diversiones que va teniendo Neil en la universidad. En algún momento, pues van empezando apenas el semestre, van de antro, por así decirlo. Fionnuala está enamorada de un examor que conoció en otro antro, con el cual tuvo un romance intenso. Y pues, como son las cosas, ¿no? Tuvo un romance intenso en una noche de copas. Pues ahora, otra vez, vamos a retomar ese amor intenso. Dejan ahí medio mal parado a Neil, porque pues eran sus demás acompañantes eran puras mujeres, y él, al ser gay, pues no tenía así como mucha interacción con ellas, ¿no? No se sentía muy adaptado. En el camino de regreso al departamento, pues ya iba un poco ebrio, o bastante ebrio. Se topa con un tercio de chicos, los cuales, pues, uno de ellos, el que más le gusta, se le queda viendo. Él pues narra un poco ahí cómo intenta ligárselo con el clásico asunto de me prendes este cigarro. Se acerca y pues lo golpean. Pues, se acerca otro hombre de nombre John, que acaba levantando a Neil, le dice pues está bien, y pues ya lo acompaña de camino hacia su departamento.
sigue platicando un poco pues lo extraño que se va sintiendo Nihal, ¿no? Como que no se adapta mucho con alguien ahí en la universidad. Llega la temporada navideña, todos se van a sus pueblos correspondientes, Nihal se queda en la universidad. Y después en una fiesta se encuentra con Sara y con John, como que los otros personajes de esta obra. Los ven en una fiesta y se le hace muy extraño verlos que están junto a unos libros como leyéndolos. Todo el mundo en la fiesta y ellos en unos libros. Por alguna extraña razón, Sara y John tratan de huirle a toda costa a Nihal. Nihal va tras de ellos, ellos alcanzan a huir. Y pues se queda como prendado de John, tanto por el atractivo físico como de Sara, que era una compañera amiga de Fionnuala que vivía en el departamento de arriba y con la cual pues siempre había tenido una mala relación. Trata de buscarlos por el campus, no con mucho éxito, y en otra fiesta logran coincidir. Pues Nihal se pone bastante ebrio, queda dormido en el sillón y al despertar ve platicando a John, Sara y a Fionnuala. Están en un tipo de juego en el cual pues alguien hace un comentario, una pregunta y toman un libro de la estantería, lo abren en determinada página aleatoria y pues leen la respuesta que les tienen los libros, ¿no? A este tipo de juego le llaman sortes, los sortes literarios, ¿no? En el cual tú preguntas, ay, encontraré un dinero en la calle y abres el libro de 000 de Jorge Saviano en la página 214 y pues ya en alguna parte del texto pues puede ser que diga sí, puede ser que diga no, o puede ser que diga nada que ver. Entonces es un chistoso juego literario que ellos van tomando como esa forma de encontrar respuestas a sus dudas que tienen. Nihal se queda pues un poco sorprendido, quiere seguir jugando. En este juego en el cual era testigo, pues aparentemente ocular y nada más como bulto porque estaba muy resacoso y lo hacen partícipe, con cierto temor Sara detecta algo extraño en Nihal y les dice a John que pues ya no hay que jugar con él, ¿no? Alcanzan a emprender la huida y Nihal sigue tras de ellos. En algún momento Nihal al ver esto pues empieza a hacer sus propios sortes literarios y en un hecho curioso dice encuentra a John en un bar, se da la fuga, Nihal saca el libro, le hace la pregunta ¿dónde puedo encontrarlo? Y coincidentemente le da un número, sigue caminando en esa calle, llega a ese número, 10 minutos después sale John. Entonces pues te deja ver como que ciertas coincidencias. E inclusive a mí me pasó que en su momento pues yo quise jugar sortes en mi propia casa, pues con un resultado no muy favorable, pero sí te dejes inquietud, ¿no? Esa idea es como un buen concepto, el jugar sortes literarios. Ya después en el avance del libro, Nihal pues sigue buscando a Sara y a John y deciden integrarlo a una reunión literaria, ¿no? En alguna parte se hace ver como que hay un grupo mayor de literatis, los cuales autorizan o restringen quién accede al grupo y dicen que no, los jefes o los encargados no están de acuerdo que Nihal esté en ese grupo, pero empiezan a hacer otro juego. El juego consiste en que cada quien agarre un libro, una página en específico y se pongan a leer un fragmento. Van intercambiando este libro en repeticiones de tres y lo que va platicando en la historia Sara es la idea no es escuchar solamente lo que te dice el libro, sino escuchar esa música que se compone al escuchar a tres personas leer fragmentos de libros distintos y que te va transmitiendo. Es algo un poco complejo si lo quieres analizar a simple vista o un poco absurdo, pero ya empiezas a leer un poco más del libro y te suena bastante interesante. La verdad es que esa propuesta era bastante buena, me gustaba mucho. Todo iba muy bien, pero resulta que ese libro lo olvidé en la oficina y ya no les voy a platicar el final. No, la verdad es que ha pasado muchas veces cuando leemos un libro que te puede gustar, te puede no gustar. Entonces, si no te gusta, pues no lo lees. Si te gusta, lo empiezas a leer. Pero si no es lo que tú esperabas,
hay personas muy clavadas en esto y dicen, no, no vale la pena continuar un libro. Y hay personas que dicen, bueno, vamos a darle una oportunidad a un libro, ¿no? Yo la verdad es que antes, he de confesar, era de esas personas que siempre que leían un libro lo terminaban y a pesar de que no me gustara y me costara un buen de trabajo, lo terminaba. Creo que ahora es muy importante valorar lo que vemos en los libros y yo valoro mucho el tiempo que paso con los libros, que es bastante. Y en este caso, se me hacía una mejor opción presentarles un segundo libro y este de Literati, si les llamó la atención, pues los invito a que lo busquen. No lo concluiré, no porque no lo haya leído, ya lo he leído anteriormente, pero no creo que tenga la calidad literaria para poder estar en el libro Claroscuro. Que me perdonen todos los escritores por esto que digo. Yo sé que no he escrito ningún libro, ni soy escritor, ni estoy cerca de serlo. Solamente soy un simple aficionado a la lectura, con esos gustos y esas atracciones como cualquier persona común, y he encontrado la forma de canalizarlo a mis conocidos, a mis amigos, y espero que valoren pues las apreciaciones de libros que les puedo hacer. En este caso, yo les recomiendo quizá el segundo libro del cual hablaremos en el podcast del día de hoy. En específico, este de Barry McRae, Literati, le pondré una calificación de 5 sobre 10. Si el género literario es pues un tanto juvenil, gusto, afición por los libros, pero también por las cuestiones fantasiosas, por así decirlo, lo recomendaría pues a los chicos que les guste la aventura, la diversión, la fiesta. ¿Por qué no? ¿No? También este flirteo, que aunque Barry McGrea nos lo narra siempre al Lijan tratando de ligar con otros chicos, pues bueno, pudiera ser aplicado también a cuestiones heterosexuales o en el caso pues de lesbianas, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión de la atracción y el cómo ligar a una persona, pues bueno, estas recomendaciones quizá que implícitamente vienen en el libro pudieran servir de algo. Pues bien, les voy a poner una canción y de los Toast Things, Songs About Monster, y regresaremos con la reseña del segundo libro del día de hoy, el cual sí tiene esa calidad literaria que vale la pena poderlo reseñar de forma completa. Another day, another rack left to
monster. Oh, whoa, whoa. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí después de la canción, ahora sí vámonos con el libro estelar del libro Claroscuro el día de hoy. Se llama El vampiro de Ropra de Jacques Chasseur. Espero no haberlo dicho mal, mi francés es un poco malo, pero así se llama el libro del cual reseñaremos. En español es El vampiro de Ropras de Jacques Chasseur. Es uno de los mejores escritores que ha dado Suiza. En algunos rankings que vi lo ubican entre los mejores 5 de toda la historia y en otros más entre los primeros 10. Pero bueno, es un gran autor. Es el único autor suizo ganador del premio Goncourt. Este premio francés lo dan desde 1903 y se lo dan a todas las publicaciones del año. En curso, en noviembre se dictamina quién es el ganador, solamente lo pueden ganar una vez en la vida. Y el buen Jacques Chasseur lo ganó por ahí de 1973. También han ganado este premio Michel Houellebecq con El mapa y el territorio. En el 99 Jan Echenoz. En el 88 Eric Orsena con La exposición colonial. En 1984 Marguerite Duras con La amante. Y en el 78 Patrick Modiano. Entonces, pues, un buen premio. Pues, finalmente ha habido por ahí algunos premios Nobel que han ganado el premio Goncourt y, pues, en su momento, pues, ya se han hecho con el premio Nobel de Literatura. Este libro del cual les voy a hablar es muy pequeñito, muy cortito, apenas 92 páginas. La decisión que tomamos sobre cambiar el libro cual íbamos a reseñar apenas se tomó el día de ayer por la noche. Entonces, no fue una decisión acelerada. Realmente es una buena decisión porque este libro tiene ese encanto y ese gusto que da Jacques Chasseur. Esa forma de escribir, él era más poeta que novelista, realmente historiador. Pero se alcanza a percibir esa calidad en estas pocas páginas. Digo que es muy cortito el libro. Se confunde un poco entre prosa y poema. La lírica es exquisita. La forma en la que escribe parece que estás leyendo un poema. Es muy bonita. No te narra a lujo de detalle cada escena, pero con las pocas palabras que va poniendo en cada acto de cada escena, te va describiendo una historia increíble, una historia completa. En este libro, inicia en febrero de 1903 en Suiza, en el cantón de Vaud. Ahí en este cantón de Vaud muere Rosa. Es enterrada y el 21 de febrero François Roth, al pasar junto al panteón, pues se quería despedir de Rosa, era una amiga de él, y encuentra esta tumba abierta, con el ataúd abierto, sin el cuerpo adentro. Espantado ante tal situación en aquellas épocas, pues fue un espanto mayor, valga la expresión, puesto que eso no acontecía en esas épocas. Después alcanzan a ir por el sepulturero, regresan. Cuando regresan encuentran que la tumba sigue abierta, pero el féretro ya está cerrado. No atornillado, pero sí ya cerrado. Eso quiere decir que alguien o algo increíblemente estuvo ahí en el momento entre que él fue por el sepulturero y regresó.
Y pues empieza aquí el suspenso, ¿no? Vuelven a abrir el féretro y encuentran el cuerpo de Rosa ya sin cabeza, decapitado completamente, con una mano cortada, con los órganos sexuales comidos, con semen sobre el cuerpo. Había sido violado el cuerpo ya sin vida, cortada la cabeza, insertada en su vientre y con más heridas en el cuerpo. La descripción del asesinato cometido es muy detallada. Es un poco, y válgale comparación, como si fuera una película gore. Realmente las películas gore no le gusta a mucha gente. ¿Por qué? Porque siempre va el hachazo o la sierra cortando alguna parte del cuerpo y el salpicadero de sangre sobre la toma, ¿no? En este caso no, en este caso no es así de salvaje. Te narra con lujo de detalle cómo se cometió el descuartecimiento, cómo descuartizaron, perdón, a Rosa y cómo le fueron, cómo fue el asesinato como tal, cómo la sacaron del féretro para poder destruir su cuerpo con gusto y después la regresaron al féretro para que aparentemente no encontraran nunca este delito. El periódico de Lausanne en aquel entonces, pues muy fuerte, puso The Vampire of Rapraz, ya era un hecho conocido en toda Europa, empezó a quejar la zona y causar un temor grandioso entre todos los habitantes de esta zona de Suiza. Después se empiezan a hacer simulaciones, ¿no? De los pobladores que ya asumen que el vampiro de Ropras está en la ciudad, perdón, en el pueblo, y que nadie lo ve, pero todo mundo lo siente presente. Que la hija que está en su habitación en el segundo piso y de repente grita, suben corriendo con el hacha, con todos cubiertos de ajos y con el crucifijo. Y no hay nadie, la niña dice que vio al vampiro con sus ojos rojos y sus dientes afilados y pues nada más se encuentran nieve en el piso, ¿no? Entonces ese temor psicológico, ese terror psicológico empieza a apoderarse de todas las comunidades y empiezan a haber pues sospechas, ¿no? Sospechas de todo tipo. Se apoderan en ocasiones de unos hermanos, los cuales sus padres habían muerto en la cárcel, pero habían sido puestos en prisión por el padre de Rosa, que era juez. Después de eso también existía la sospecha sobre un cirujano que acababa de llegar a la zona. Y ante los cortes que tenía Rosa, pues se pensaba que quizá él pudo haber sido uno de los perpetradores de este asesinato. También se sospechaba de algún millonario que en su momento trabajó Rosa. Y después el millonario se la volteó a su empleado y decía que su empleado había sido el que había cometido este terrible asesinato o vampirismo, ¿no? En la trama, les digo, es muy grato irlo leyendo, cómo te va describiendo todo. Entonces, igual yo les estoy dando mucha información que quizá no sale en el libro, pero es así, ¿eh? Jacques Chaussat alcanza con su prosa o literatura a describirnos tantas cosas en tan pocas palabras. Yo pienso que es de esos libros que fue escrito, pienso, que fue escrito en muchas páginas y recortado a la versión mínima. Así es este libro. Es un libro mínimo, pero no por eso grandioso. Entre mis notas de libros que tomo para las secciones que hago, esta es una de las notas más largas que he hecho. Puesto que es un libro muy chiquitito, pero te da para tanta información que es increíble que en tan pocas páginas encuentres tanta historia que contar. Después, cuando siguen las sospechas sobre casi todo mundo en esta zona de Suiza, un profesor encuentran a unos niños jugando con una pelota un poco extraña. Cuando se acerca, descubre que la pelota, pues realmente no es una pelota, es la cabeza de otro muerto, es Nadine Jordan. Los niños están jugando con su cabeza. Mismo caso del asesinato de Rosa, igual desmembrada, violada, vejada, destruida por el cuerpo. Y igualmente,
muerta un 9 de abril, sepultada el 11 y el 14 fue cuando descubrieron su cuerpo totalmente destrozado. Entonces, pues peor el espanto, ¿no? Ya empezó aquí sobre las dudas y las sospechas, inclusive sobre el sepulturero, sobre los acólitos, los sacristanes, porque, pues qué sospechas, ¿no? O sea, de que, qué coincidencia que quién pudo sacar el cuerpo del cementerio, pues si no alguien religioso. Del 21 de abril hay otra muerte. Justin Bupier, el esposo de Justin Bupier, la enterró con el colchón que ella pidió en su enfermedad. Y igualmente, 3, 4 días después, alcanzan a descubrir su cuerpo ya ausente, sin el colchón, decapitada. Mismas circunstancias. Empezaron tantas sospechas sobre tantas personas, el periódico Lausana presionaba mucho porque cómo era posible que la policía no pudiera encontrar a esta bestia, a este vampiro, le llamaban familiar de Drácula y con el velo de Transilvania, haciendo referencia obviamente a Bram Stoker y a Drácula, pero sí una historia completamente diferente, a pesar de que narra los hechos hace más de 100 años. Es muy vigente la forma en que escribe Jacques Chaussure y muy grata de leerlo, como les comentaba. Después de esto, hay un hecho extraño en el Café du Nord. De repente, el dueño del Café du Nord pues, refiere que sus animales, sus vacas, sus becerros, se encontraban vejados con violencia animal todas las mañanas, que encontraba a las hembras pues desangradas y como maltratadas. Pues empezaron más sospechas porque decían el vampiro de Rhopra, no solamente ataca a seres humanos o a mujeres delgadas y enfermas, sino inclusive a los animales. Y una sirvienta alcanza a captar a Charles Auguste Fabes, que estaba teniendo relaciones con un becerro. Pues ya de ahí toda la policía se volca sobre Fabes, es internada en un hospital psiquiátrico, donde posterior a 60 días no descubren o no tienen pruebas sobre sus asesinatos o su relación con los asesinatos de los cadáveres, y es liberado, es llevado a la cárcel de Orón, y una mujer de blanco llega en un carruaje así, algo majestuoso, lo narra Chaussure, va a visitar a Fabes a su celda. Todo mundo le tenía miedo al aparente vampiro de Rhopra, o ya le decían el vampiro Fabes, y esta mujer entraba. Después de una hora, solamente los carceleros escuchaban gritos de placer y dolor, y salía la mujer de blanco y lo dejaba en cárcel, ¿no? Tuvieron que liberarlo al no tener realmente más pruebas contundentes contra Fabes, pues toda la gente se vino encima de la policía, pensaron en ponerle una guardia a Fabes por pues, el vínculo que tenía toda la gente que él era el vampiro de Rhopra, pero pues realmente no tenían esas pruebas contundentes. Y en un momento inusitado, Fabes asalta una licorería, se embriaga y con la viuda Dupin, la alcanza a ver en su ventana, la ve que está sola y pues la va a visitar. En esta visita pasa que pues sí, la viola. En ese momento alcanzan algunas personas presentes a detenerlo y ahora sí es llevado a la cárcel. Ahora sí tiene crímenes imputables, tanto el del becerro como en este caso de la viuda Dupin. Pasa el proceso. El abogado le promete a Fabes que va a conseguir que lo liberen, pero pues realmente no es así. Es condenado a cadena perpetua, pero dada la magnitud de los hechos, el terror que ocasionó y la enfermedad de los sucesos, pues es mandado a un hospital mental, pues para que investiguen sus problemas realmente. En este hospital mental dura 12 años en los cuales tiene un buen comportamiento por su grandeza física y fortaleza, pues lo ponen así como casi casi a cuidar a los animales, no tanta protección. Alcanza a huir y es enrolado en el ejército francés, en una batalla al norte de Francia.
contra los alemanes, cae muerto en 1915 y ya para 1920 ante los 8 ataúdes de los héroes ilustres de Francia y solamente hay un anónimo que es Charles Auguste Favés, duerme bajo la llama eterna del Arco del Triunfo. Los historiadores franceses y los que magistrados hicieron borrar las huellas del ADN y todo el registro de este loco necrófilo que asaltaba féretros en Suiza y cada 14 de julio en Francia se rinde homenaje a Charles Auguste Favés, el vampiro de Rocroi. Pues bien, así de cortito como quizá les pudo parecer, el libro es increíblemente bueno. Es de esos libros que por el género no podríamos decir que es una belleza, una joya, pero sí está entre lo mejorcito de literatura de terror que yo he podido encontrar. Realmente me gustó mucho. En la semana estaba platicando con Tristán y Arturo y otras personas sobre la película Borás. No sé si han tenido oportunidad de verla. No les daré muchos spoilers, pero hablan un poco de canibalismo, ¿no? Y este vínculo chistoso con los vampiros, pues es algo similar, ¿no? Es una película de caníbales que asemejan el comportamiento de los vampiros. Y este libro también tiene mucho vínculo con la autopsia de Jane Doe, que creo que en México le pusieron algo así como La Morgue. Si les gustaron esas películas o si tienen intenciones de verlas, tienen que leer El vampiro de Ropras. Es muy buen libro, muy cortito, muy rápido de leer. Y te deja ese gusto de querer más historia. Desafortunadamente, pues no hay más historia del vampiro de Rocroi más que lo que escribió Jacques Chessat. Y en calificación sí le pondría un 8. Podría haber alcanzado el 8.5 de Tabuki, pero pues sí, les digo, es un género pues no tan aceptado por mucha gente. Y la crudeza con la que describe los actos violentos que tiene el vampiro, pues igual no deja más. En cuanto a su calificación, pero un 8 es bastante alto para este libro, muy buen libro, bastante recomendable y pues sí lo recomiendo mucho. Si les gusta el terror, el suspenso, sobre todo los vampiros, este libro les va a encantar. Y bien, pues muchas gracias por escucharnos. Soy Pavel Velasco, me encuentran en arroba Pavel Velasco. Cualquier crítica, sugerencia, petición, pues ya saben que la pueden hacer por ahí y pues como siempre dando difusión a nuevos proyectos musicales, ahora vamos a escuchar a nuestros amigos de Tritón con su canción Esperaba Más. Este disco lo encuentran en, esta canción, perdón, lo encuentran en el split Cerrando Ciclos. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que les hayan gustado los libros que reseñamos el día de hoy. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Saludos.